Un ejercicio complejo como todos, debido a que la situación macro, sobre todo la cotización del Bren, afecta a todos los precios de la energía a la baja y eso nos obliga cada vez a ser más eficientes y a intentar poder compensar los malos resultados que nos vienen por esa caída de precios con factores de coste. Pero a pesar de todo esto, seguimos en la línea de cumplir nuestro plan estratégico que finaliza a finales de este año y esa, sin duda alguna, es la parte positiva. Lo estamos consiguiendo de manera que podremos plantear el nuevo plan a final de año dando la noticia de que efectivamente cumplimos.